que yo digo que lo mismo que en Marbella le ganamos a la corrupción, ahora le vamos a ganar con Rajoy al paro y a la crisis económica. Y ese es nuestro objetivo, seguir en España el camino del gobierno de Marbella. ¿Qué ha sido el primer año de Rajoy? Un año cargado de reformas para ganarle a la crisis y al paro. La reforma de la administración, la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sector financiero, la reforma sanitaria, la reforma educativa. Ese ha sido el primer año de gobierno de Rajoy. Pero si me lo permití, pocas palabras. Un año de Rajoy. Se acabó la mentira. Hay un gobierno que dice la verdad. Un año de Rajoy. Se acabó el despilfarro. Un gobierno austero. Un año de Rajoy. Se acabó la pasividad y los que negaban la crisis por el gobierno más reformista de la historia de España. Esa es la realidad que los socialistas no soportan. Como estos días que hemos visto al presidente Rajoy acudir al Consejo Europeo. Y en ese Consejo Europeo, el presidente Rajoy ha defendido con toda la firmeza el interés general de España. Y yo recuerdo muy bien, cuando hace pocos años había un presidente del Gobierno que iba a Europa a quedar bien, a jiji, jaja, y ahora estamos tranquilos porque hay un presidente que va a Europa a defender nuestros presupuestos, nuestra agricultura y el interés general de todos los españoles. Afortunadamente, afortunadamente. Y, en fin, este es el partido, amigas y amigos, del empleo. No porque lo diga yo. Es que cuando hemos gobernado se ha creado en España más empleo que nunca. Y además es un partido que tiene muy claro que por encima de los debates de los territorios siempre están las personas. ¿Qué es España? Los españoles. ¿Qué es Andalucía? Los andaluces. ¿Qué es Cataluña? Los catalanes. Este partido vive obsesionado con dar respuesta a los problemas de las personas y nunca va a aceptar que los debates territoriales están por encima de las personas. Por eso nuestro objetivo es el empleo de todos los españoles. Nuestro objetivo es que todos los españoles tengan oportunidades. Nuestro objetivo es también que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, vivamos donde vivamos. Por decirlo más claro, hoy somos el único partido nacional que queda en España. Tenemos el mismo discurso en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña o en Marbella. Y estamos muy orgullosos de que así sea. Ojalá el Partido Socialista fuera hoy un partido sólido, cohesionado y también nacional, porque eso permitiría los grandes acuerdos nacionales que necesita España. Pero hoy el Partido Popular es el único partido nacional con el mismo discurso en España. ¿Y sabéis por qué? Pues muy sencillo, porque nos sentimos orgullosos de ser andaluces, nos sentimos orgullosos de ser vascos, gallegos y muy orgullosos de ser catalanes, pero a la vez nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles. Y lo decimos sin complejo, y lo decimos sin complejo.